Contrariamente al aspecto pacífico de la estepa salvaje, aquí, en cualquier momento, pueden ocurrir las batallas de caza más feroces. Esta es una ley inmutable de la naturaleza. Al igual que los humanos que comen y beben todos los días para sobrevivir, los carnívoros también se precipitan en cacerías interminables. Para mantener su vida, los leopardos siempre trabajan duro para encontrar presas, aprovechando cada oportunidad. Los antílopes que luchan entre sí, ignorando al enemigo, es una gran oportunidad para los leopardos. Únete a nosotros hoy para ver las batallas y ver cómo los leopardos aprovechan la oportunidad sabiamente. Los leopardos atacan a dos antílopes que luchan. En este bosque hay un gato muy grande. Es uno de los animales salvajes con las habilidades de caza más excelentes aquí. Este gato no es ruidoso y se considera un asesino invisible. Son los leopardos. Al ser un leopardo fuerte y agresivo, no permite que ninguna especie invada su propio territorio. El leopardo tiene la mayor tasa de éxito en la caza entre sus primos felinos. Le gusta cazar al anochecer como al amanecer, después de la puesta del sol o cuando está completamente oscuro. Y una caza exitosa de los leopardos está determinada por la precisión del proceso de acechar y luego atacar a la presa. Ha llegado un nuevo día. Una cacería comienza de nuevo. Este leopardo estaba buscando a su presa cuando de repente vio a dos antílopes peleándose entre sí. Esta es una oportunidad perfecta para los depredadores. El leopardo es muy inteligente. Rápidamente se agachó en silencio, usando su habilidad inherente, moviéndose lentamente hacia las dos presas. Aunque estaban peleando ferozmente entre sí, los dos antílopes aún descubrieron al enemigo. Desafortunadamente, sus cuernos estaban enredados y no se pudieron quitar de en medio, lo que le dio una oportunidad al leopardo. Podemos predecir cuán nefasto será el resultado para estos dos antílopes. Se sabe que a pesar de que solo es un animal que come plantas y pasto, la batalla por una pareja entre dos antílopes es tan feroz como las batallas de los animales depredadores. Los largos cuernos de los impalas son largos e inclinados hacia adelante, lo que les ayuda a defenderse eficazmente contra los depredadores. La hinchazón no solo la hace más majestuosa a los ojos de la hembra, sino que también actúa como arma contra rivales o depredadores. Sin embargo, a veces el cuerno daña a su dueño e incluso le hace perder la vida. Los conflictos entre los dos impalas no fueron menos intensos cuando los dos se lanzaron ferozmente a la batalla a muerte entre ellos. Usan sus largos cuernos para luchar unos contra otros. Ningún bando se rindió. El cuerno largo es muy fácil de pegar si no se manipula a tiempo. Durante la temporada de reproducción, las peleas ocurren con frecuencia y son difíciles de evitar. Los antílopes impala son probablemente los herbívoros con más enemigos naturales en la naturaleza, cuando siempre son acechados por depredadores. A cambio, están naturalmente dotados de velocidad y agilidad, siendo considerados los herbívoros más ágiles de las praderas. Muy pocos depredadores pueden perseguir a un antílope una vez que ha alcanzado la velocidad máxima, sin mencionar que durante la persecución, el antílope a menudo cambia de dirección, lo que dificulta las cosas para los depredadores. Por lo tanto, los depredadores, si quieren tener éxito, deben acercarse al antílope a corta distancia y luego atacar rápidamente para que no pueda reaccionar. Entonces, el leopardo debe usar su fuerte habilidad de trepar los árboles para poder acechar al impala desde arriba, haciendo que no esté alerta. En un instante, el leopardo saltó de la rama del árbol y agarró al antílope, haciéndole imposible escapar. Luego el leopardo usó sus dientes para morder al antílope y llevarlo a un árbol alto para evitar la mirada del enemigo. Esta es una gran habilidad que la madre naturaleza le ha dado a los leopardos. Habilidades máximas para trepar árboles. Muchas personas se sorprenderán de cómo disfrutan cuando arrastran presas grandes y las suben a un árbol para esconderse. Se ha visto que pueden transportar presas muchas veces más pesadas que el mismo en un árbol.
qué especie con excelente salud física. La pregunta es, ¿cómo pueden los leopardos tener habilidades tan extraordinarias? Los leopardos tienen una apariencia bastante musculosa, con extremidades relativamente cortas. Dios lo dotó favorablemente de agilidad y la habilidad de escalar muy bien. Como resultado, son lo suficientemente fuertes y resistentes como para tirar de un cuerpo más pesado que él mismo hasta un árbol. Quizás para los leopardos, disfrutar de la presa en el árbol es el lugar más maravilloso. Pueden comer tranquilamente sus presas solos sin tener que preocuparse de que los depredadores los molesten. Un leopardo a menudo deja a su presa en un árbol durante días y solo regresa cuando tiene hambre. Comienza otro día de caza. Los leopardos se preparan para cazar después de muchos días sin nuevas presas. El Parque Nacional Kruger es un gran lugar para ir de caza con una gran cantidad de animales. Para no perder mucha energía, los leopardos eligen la vieja manera. Encontrar la presa que está peleando sin prestar mucha atención para actuar. Un plan realmente inteligente. Después de muchas horas de búsqueda, tuvo la suerte de encontrar dos antílopes peleando entre sí. Esta será una gran fiesta si tiene éxito. Después de esperar mucho tiempo, llegó el momento adecuado. El leopardo salió corriendo para tratar de agarrar a uno de los dos antílopes. Pero desafortunadamente, los dos antílopes lograron separar sus cuernos y huyeron, provocando que el leopardo se abalanzara. ¡Qué suerte para esos dos antílopes! Los leopardos continúan buscando otras presas para llenar su estómago hambriento. Aún siendo tan fuertes, flexibles e inteligentes, los leopardos no siempre son absolutamente exitosos en la caza. Todavía hay casos de leopardos que dejan escapar a sus presas. En la vida en general, o en el mundo de la vida silvestre en particular, todo cambia constantemente. Entonces, los fuertes no son necesariamente los ganadores finales. Los animales débiles siempre tienen que estar en guardia sin importar lo que estén haciendo, porque la muerte puede quitarles la vida en cualquier momento. Nuestro video termina aquí, con la esperanza de ayudarte a obtener información más interesante sobre los hábitats naturales salvajes que existen. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para ver más videos interesantes. Saludos y nos vemos en los próximos videos.